vamos a ver un STEMI de la circunfleja. Entonces, para saber que esto es un STEMI de la circunfleja, tenemos que ver los cambios electrocardiográficos del infarto. Y ya vimos cuáles son los cambios electrocardiográficos en los videos anteriores. Para un STEMI, dijimos el ST va a estar elevado. Si tenemos más de 9 horas, vamos a tener, por ejemplo, una Q. Entonces, en las derivaciones que van a la circunfleja, que son las derivaciones que ven la cara lateral del ventrículo izquierdo, tenemos que buscar todos los datos de isquemia que ya mencionamos. Tenemos que buscar la concordancia-discordancia. Tenemos que ver que la T sea hiperaguda o que sea asimétrica, o bueno, cuánto mide. Tenemos que ver si hay ST elevado o no. Tenemos que ver si hay Qs patológicas o no. Entonces, ahí podremos ver la desviación del eje. Pero bueno, entonces vamos a ver, siempre que estamos leyendo un electrocardiograma, vamos a ver así. Si viéramos como el bosque, por así decirlo, ¿qué es lo que nos salta? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto se ve feo. Aquí lo que se ve feo, lo que salta, es esa elevación del ST. Aquí está clarísimo, sin medir cuánto tiene que, o bueno, sin medir cuánto mide, ya sabemos que es elevación del ST. Aquí también, más o menos, aquí no está tan claro, pero aquí hay elevación del ST. Aquí está isoeléctrico, y aquí también hay elevación del ST. Entonces, las derivaciones que están viendo la cara lateral del ventrículo izquierdo, que es D1 a BL, V5 y V6, bueno, V5, V6 no mucho, pero V5 sí, tienen elevación del ST. Vamos a ver otras derivaciones. ¿Cómo está D2? D2 está isoeléctrico, ese es el ST. Aquí está el TP, este está isoeléctrico. Aquí el ST está deprimido en relación al TP, entonces ST deprimido. Aquí ST deprimido, ST más o menos isoeléctrico, ST elevado, ST deprimido. Aquí este deprimido, 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 isoeléctrico, un poquito elevado, isoeléctrico. Entonces tenemos, o lo importante es que tenemos ST elevado, ya dijimos en D1, ABL, B5, B6 está isoeléctrico, y tenemos ST deprimido. Ahora, en otros videos ya está, pero el ST deprimido nos dice que el paciente tiene un non-STEMI. Un non-STEMI es una oclusión parcial de la arteria. Entonces aquí tenemos dos cosas. Tenemos, por un lado, unas derivaciones nos están diciendo que el paciente tiene una oclusión total de la arteria. Y por otro lado, tenemos que las derivaciones nos están diciendo que el paciente tiene una oclusión parcial porque tenemos ST deprimido. Entonces, este ST deprimido no es que el paciente tiene un non-STEMI o una angina inestable. Esto es una imagen en reflejo, una imagen en espejo de la elevación que tienen estas derivaciones. Por ejemplo, D1, aquí está D1, bueno, aquí está D1, y D2 está acá, D3 está acá. Entonces, podemos decir que como imagen en espejo, no es exactamente imagen en espejo, porque la imagen en espejo de D1 sería el otro polo de D1 que estaría acá. Pero bueno, por ejemplo, D3 que está aquí, podemos decir que es como una cuasi imagen en espejo de D1. Entonces, si D1 ve un ST elevado, D3 lo va a graficar como un ST deprimido. Igual a BF y D1 y D2, que ven los tres, ven la cara inferior. Entonces, el ST deprimido que aquí vemos, cuando vemos un ST elevado y tenemos también ST deprimido, ese ST deprimido no es que el paciente tenga una angina inestable o que el paciente tenga un non-STEMI. Ese ST deprimido es una imagen en espejo del ST elevado, de las derivaciones que tienen el ST elevado. Por ejemplo, aquí D1, ABL y B5 tienen el ST elevado. Y sus imágenes en espejo o cuasi imágenes en espejo, que van a ser las derivaciones que ve la cara inferior, tienen ST deprimido. D2 está deprimido, D3 está deprimido y ABF está deprimido. Entonces, en la depresión, cuando, bueno, la depresión del ST, cuando tenemos aparte la elevación del ST, esta depresión es una imagen en espejo o una cuasi imagen en espejo de la elevación del ST que estamos viendo. Aquí sabemos que es un STEMI de la circunfleja. STEMI, porque tenemos ST elevado, o sea, se cumplen los criterios para decir que el paciente tiene STEMI, que es una oclusión total, que esto se ve con el ST elevado. Y sabemos que es la circunfleja porque la cara que está sufriendo es la lateral, es la que es vista por D1 a BL, V5 y V6. Aquí las alteraciones del infarto que tenemos, las tenemos o se ven en D1 a BL, V5 y V6. Entonces está sufriendo la cara lateral, y la cara lateral sabemos que es irrigada por la arteria circunfleja. La arteria circunfleja es rama de la coronaria izquierda. Ok, te vemos en el siguiente video.